bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. El mar que hay en ti. Surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the Dios. When you're missing home. Only know you no tiene gracia. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love gone slow and it goes so fast. Will you let her go? Quede ser donde está, le habla el servicio de guardacostas. Repito, no se mueva, le habla el servicio de guardacostas. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Tomás, a desayunar. Tomás. Tomás, levántate. ¿Cómo se llama? Thomas Franklin. Queda detenido, Thomas Franklin. ¿Es el barco que le han robado, señor Swinton? Sí. ¿Conoce al chico? No, pero lo pagará caro. Hola, Sara. Qué bien que hayas venido. Buenos días. ¿Qué? ¿Te gusta? Vaya, qué bonito. Ya lo veo vendido. ¿Puedo llevarme algo ya? El espejo, la cómoda y la butaca están terminados. Ah. ¿Quieres un té? Claro. ¿Dónde está Thomas? Ni idea, hace lo que le da la gana. No sé dónde se ha metido ahora. ¿Y se lo consientes? Cuanto más hablo con él, menos cosas me cuenta. Oh, a lo mejor está agobiado por lo de la beca. ¿Han contestado de la universidad? ¡Ta-ta-ta-tan! Cruza los dedos. Sería todo un regalo del cielo. Oh, es Connie. Se ha vuelto usted a equivocar. ¿Eso es lo que oye un hombre de principios cada dos por tres? No, de lado. Está podando mi lado del seto. Soy consciente de ello, pero no me importa. Ah, acabaré enseguida. No se preocupe. Marie. Le diré una cosa. Me jubilaré pronto. Y sepa usted que he invertido todo el dinero que tengo en mi casa, toda una vida. Y actualmente apenas tiene valor por estar al lado de su casa y porque usted descuida su casa y su terreno. Pero eso se va a acabar. ¡Oh! Parece una declaración de guerra. Sí, puede que lo sea. ¿Diga? Sí, soy su madre, diga. ¿El robo de un barco? ¿Detenido? Sí, iré... de inmediato.
¿Pero qué te pasa? Ha ocurrido algo. La señora Franklin. Ah, hola, señora Franklin. Hola. Jeffrey Moses, abogado de oficio de su hijo Tomás. Quiero hablar con mi hijo. Ah, pero Tomás no quiere hablar con usted. Lo lamento. ¿Cómo? Tengo que verle. ¡Tomás! Venga, andando. ¡Tomás! Por aquí no puede pasar. A la derecha. No es un delincuente. ¿Pero qué ha hecho? Es decir, ¿qué va a pasar ahora? Mañana se celebra el juicio. Su hijo permanecerá hasta entonces en arresto juvenil. Quiero saber qué ha pasado. Yo lo llamaría una borrachera del 15 con una variante marítima. No sé si me entiende. Por favor, siéntese. Verá, Thomas y unos cuantos amigos suyos robaron un barco pesquero y se fueron de fiesta. Los otros huyeron por la mañana, pero él dejó escapar esa oportunidad. ¿Robar un barco? No es propio de Thomas, él nunca actúa así. ¿Quiénes eran los otros? Tampoco es tan grave, ¿no? Lea esto. Robo. Patronear un barco sin autorización. Intromisión en el tráfico marítimo. 2 años de cárcel. Solo uno si tenemos suerte. Esto es una pesadilla. ¿Se han producido daños? Es decir, el propietario del barco, el señor Swinton, ¿no podría retirar la denuncia? Es obvio que no conoce al señor Swinton. Sí, soy Scony. Necesito un número de expediente, por favor. Mucha información no tengo, la verdad. Thomas Franklin, 17 años. Robo de embarcación. Arresto juvenil. Sí, esta mañana. Muy bien, esperaré. Gracias. Queremos informarle de que ha llegado la fase final. La última entrevista tendrá lugar el 6 de junio. Dentro de 3 días. La no asistencia y ausencia injustificada, según los estatutos de la universidad, es causa de inhabilitación de la solicitud. No puede ser cierto. Swinton. Dígame, señor Swinton, ¿cuál es el bote? ¿El bote? ¿Tiene muchas barcas? 7 barcos pesqueros, nada de barcas. Entonces no pasa nada si uno de sus pesqueros se avería durante unos días. La diferencia son 2.500 kilos de bacalao al día. Podrá soportar. Tiene 7 barcos, señor Swinton. Es muy sencillo. Si no se han producido daños, el tribunal enseguida verá las cosas... Sí que se han producido daños. Si el barco no puede salir al mar, no puede pescar. Sí, eso lo entiendo, más los costes de reparación, que serán considerables. Gracias. Además, estoy cabreado. Se trata de que no lleven a mi hijo a juicio. Señor Swinton, por favor. Thomas podría recibir una beca de la Universidad de Nueva York. Yo tampoco estudié una carrera y vivo de maravilla. Es obvio que no, si necesita llevarnos a juicio por un montón de pescado. Mire, me robaron, ¿entiende? El perjudicado fui yo y ahora soy yo quien debe ser considerado, olvídelo. ¿No tuvo ningún desliz cuando era joven? Yo jamás robé un barco y si lo hubiera hecho habría asumido las consecuencias. No habría enviado a mi mamá para arreglarlo. Puede que ese sea el problema. Ah, una crítica social. ¿A usted nunca le han regalado nada? No, pues me no, diga. Puede creerme. Thomas está en la cárcel, no puede defenderse. Tampoco es que Thomas haya intentado arreglarlo. Conocí a su querido Thomas cuando le detuvieron. Entiendo. No, no lo entiende, señora Franklin. Su hijo tuvo una oportunidad. ¿Qué oportunidad?
Si, por ejemplo, se hubiera ofrecido a reparar los daños trabajando conmigo a bordo, habría sido distinto. Es una idea estupenda. Sí, una idea mía, no suya. El tema está zanjado. Olvídelo. ¿Y me va a dar la espalda sin más? Sí, lo siento, tengo cosas que hacer. Seguro que usted también. ¿No va a cambiarle el pañal a su hijito? Será capullo. Necesito las cuotas de esta mañana. Están a bordo del Swinton 3. ¿Quién era? Ni idea. Acérquese. Dese la vuelta. Muy bien, ya puede pasar. Siguiente. Adelante. Esto no puede pasar. Tomás. Tiene que sentarse, señora Franklin. Tomás. Por favor. Todos en pie. El honorable juez presidente Sconi. No puedo creérmelo. Se declara abierto el juicio. Siéntense, por favor. Le sugeriría que no hagan esto más dramático de lo que ya es. En el caso de Thomas Franklin, su cliente se declara culpable o inocente. Señoría, el acusado se declara... Hay un conflicto de intereses. El juez es nuestro vecino. Señora Franklin, por favor. Por favor, señora Franklin, siéntese. Una fianza de $10,000. ¿Qué más pruebas quiere? $10,000. Quiere acabar con nosotros. Mi vecino quiere vengarse de él. Es la fianza más baja de la que he oído hablar, señora Franklin. Créame. Por favor, reconsidere la idea del conflicto de intereses. Quería decirle a Thomas que tiene una entrevista en la universidad pasado mañana. Y que si no acude, puede perder la beca. ¿Puede reunir el dinero de la fianza? Pues entonces tráigale mañana un cepillo de dientes y ropa interior. Thank you.
Papi, papi, ¿vienes a jugar conmigo? No, cariño mío, no puedo. Tengo que cortar el seto. Tomás, ¿juegas conmigo? Espera y veas. ¿A que no me pillas? ¡Eh! Te atraparé enseguida. No me pillas. ¡Mierda! Tenía que ser ahora, en plena temporada, cuando los necesitamos todos. Adiós a la pala del timón. A saber cuándo reventaría. Dile a uno de los chicos que esto hay que repararlo. Yo misma me ocuparé de eso. No, no. Déjalo estar. ¿Por qué? Puedo hacerlo. Yo sé lo que me hago. Está bien. La pala del timón se puede reparar. Pero ten en cuenta que el cable de la dirección y una parte de las poleas de reenvío también se han jodido. La bocina del timón y el tubo interior puede, Daniel, que también estén afectados. Luis, lo que hicimos el otro día fue un error. Intentemos volver a trabajar juntos como antes. Tú en la oficina y yo en el mar, ¿vale? Vale. Pero eso no significa que no podamos vernos de vez en cuando. Espero que puedan repararlo. ¿Te has enamorado de esta antigüaya o qué? Con el Swinton 1 empezó todo. Fue mi primer barco. Gracias a él levanté todo esto. Nunca renunciaré a él. Si no recuerdo mal, un día deseaste que el barco se hundiera para siempre. A veces se dicen cosas que uno no quiere decir. ¿A ti te pasa? Sí, claro. ¿A ti no? Ya ves lo distintos que somos. Oh, mierda. ¡Mierda! ¿Quién ha sido? ¿Qué más da? Son las reglas de aquí. Avísame si necesitas algo, ¿vale? No necesito tu ayuda. Tomás, estás en la cárcel. Te han pegado. ¿Abres mi correspondencia? Sí. Sí, tu vida está ahí fuera, Tomás. Y la estás echando a perder. Necesito tu firma. No podrás asistir a la entrevista. ¿Qué es esto? Un justificante. De que estás enfermo. Hasta que logres solucionar el tema de la fianza. Hazlo por ti. Es lo único que te pido. Si tú no quieres, no volveré a venir. La visita se ha terminado. Tomás. ¿Qué es eso? No tenemos ninguna foto juntos. ¿Y por qué no, mamá? Te sacaré de aquí. Vamos. Todo volverá a ser como antes. ¿Como antes? Qué chiste tan bueno, mamá.
¿$10,000? Tengo miedo por mi hijo. ¿Hipoteca la casa? ¿Qué va a decir el banco? ¿Estás muy endeudada? Vamos, hasta el cuello. Si el banco se entera de que tengo aún más deudas, subastarán la casa. Sara, necesito un adelanto. Siempre me hace un adelanto bastante grande. Anda, vamos. Trabajaré más horas si eso os ayuda en algo. Marie, es mucho dinero para mí. Para la empresa, ¿entiendes? Bueno, ¿qué me dice? Tendría que estar en un museo. Ni siquiera es digital. Es muy antigua. Es realmente importante. ¿Cuánto? ¿No tiene otra cosa? Las teles se pagan bien. Por una relativamente nueva puede llevarse $500 o $600. Necesito 10,000. ¡Qué buen chiste! ¡Su cámara! Usted lo ha dicho, no vale nada. ¿Y te pide ese dinero a ti? Ese es el problema de tu mierda de idea para ayudarla. Soy su amiga, es normal que me lo pida. Nunca debimos haber empezado con esto. Es mi cuñada, Sara. Es nuestra familia. Pero ahora estamos a dos velas. Esa maldita historia de las pinturas debería poder autofinanciarse. No contaba con volver a encontrarme con usted. Escuche, yo se lo repararé. ¿Ah, sí? ¿Y cómo piensa hacerlo? ¿Tiene algún tipo de cualificación? Estoy trabajando para una carpintería profesional. Me entiendo bien con la madera. Y además soy pintora. ¿Pintora? ¿En serio? ¿Es su trabajo? ¿Qué tiene de malo? Pintar es como patinar. ¿Y patinar es un trabajo? Tiene que retirar la denuncia, señor Swinton, por favor. Si no, no podré sacar a mi hijo de la cárcel. Quizá ese sea su sitio. Yo repararé y mi hijo le ayudará, trabajando a bordo. Hasta que el bote, barca, barco, lo que sea, hasta que terminemos, Thomas será su hombre. Ya hemos hablado de esto. Piense en su negocio. Con su terquedad no ganará nada. ¿Qué saca con la denuncia? Nada. Pero, ¿y la alternativa? Una reparación y un hombre a bordo gratis. Tendría que costear los daños causados. Thomas está sin blanca y yo también. No hay nada que hacer. Claro, la nueva táctica de la madre Teresa. Tomaré nota. Tiene que estar muy desesperada. Sí, señor Swinton. Muchísimo. Retire la denuncia y ganará algo a cambio. Está bien.
Usted reparará el barco y su hijo trabajará a bordo. ¿Retirará la denuncia? ¿De verdad? ¿Inmediatamente? Sí. ¿Lo va a reparar ella? ¿Hablas en serio? Que si hablas en serio. Sí, y tú le ayudarás. Enséñale dónde está todo. Señora Franklin, Luis, Luis, la señora Franklin. Gracias. ¡Oh! Solo son negocios, nada más. Claro, lo entiendo. ¿Juez Scony? ¿Qué hace aquí, en mi casa? En el juzgado me dijeron que estaría aquí. ¿Le viene bien ahora? No. Discúlpeme, la puerta estaba entreabierta y pensé que... ¿Qué quiere, señor Swinton? ¿Sabe mi nombre? Aquí todo el mundo sabe su nombre. Del puerto, por los barcos, supongo. Puede ser, sí. Aunque yo le conozco de antiguos juicios. Ambos estudiamos prácticamente al mismo tiempo nuestro sistema legal. Yo lo hice en la teoría y usted, como quien dice, en la práctica, ¿no? Es cierto, sí. Vengo por la denuncia, lo del barco, ya sabe. Ah, sí. Thomas Franklin, el vecino. Sí, el caso es mío. ¿Es su vecino? Uh-huh. Retiraré la denuncia. El asunto está resuelto. Dado que sin duda yo estudié nuestra legislación en la universidad mejor que usted entre rejas, me gustaría señalar que el asunto no está en absoluto resuelto, señor Swinton. Oh, venga ya, no haga esto tan complicado. Solo digo que no ha habido ningún daño. Y yo digo que la ley no es un menú a la carta del que se pueden pedir y anular platos al gusto de cada cual, como si las infracciones fueran el postre de la temporada. ¿El postre de la temporada? Estamos hablando de un delito, de una infracción. Su denuncia ya no tiene ninguna relevancia. La autoridad decidirá y punto. Ya. Entonces no hay nada que hacer. ¿Cuándo es el juicio? En 2 semanas. Las denuncias tan evidentes siempre se juzgan rápido. Está bien. Si tantas ganas tiene de ayudar a ese chico, preste declaración en el juicio, porque va a haber un juicio. Me lo pensaré. Otra cosa, señor Swinton. ¿Por qué unos desconocidos roban un barcucho? Una embarcación sin valor. ¿Qué está insinuando? Nadie saca provecho de una situación como esta. Solo el propietario. Porque estaba asegurado, ¿no? ¿El chico sigue bajo arresto? Por el momento, sí. Así lo quiere la ley, a la que todos nos interesa atenernos. ¿Verdad? Sí, soy Scony. Tengo que pedirte otro expediente. Sí, algo así. Nombre Swinton. Daniel. Sí, es de hace ya bastante tiempo. Bien, gracias. Tiene mala pinta, ¿verdad? ¿Se refiere a los daños o a su burdo numerito con el metro? Tiene que esforzarse mucho en pensar las pullas o se le ocurren como si tal cosa. Digamos que con ciertas personas no me cuesta en absoluto. Al menos eso explica por qué le aprecian tan poco en la zona. ¿Ha acabado? Sí. Por cierto, puede dejarlo. Ya no tenemos trato.
No me haga eso. Sí, acabo de hablar con el juez. Su hijo seguirá en la cárcel aún sin denuncia. Habrá juicio de todas formas. Quizá tendría que haber bebido menos a bordo. Habría llegado a tierra con los demás en la Zodiac. Es una lección de vida. Los últimos siempre pagan el pato. A Thomas le pegaron el primer día en la cárcel. No es lugar para mi hijo. Es usted un idiota. En cuanto Thomas se recupere, se pondrá en contacto con ustedes, profesor. La entrevista personal con Thomas es decisiva para el proceso de selección, señora Franklin. ¿Pero tiene alguna opción? Thomas es uno de los mejores candidatos. La entrevista personal puede suponer el todo o nada. Aún así, todavía nos falta por recibir el certificado policial de buena conducta. Se lo haremos llegar. Ajá. ¿Thomas le dio esas fotos? Sí, es lo habitual. Usted y su marido pueden venir como oyentes a la entrevista. Ya. Muchas gracias. Es algo genial. Ahora voy a... Gracias. Hasta pronto. Adiós. No nos había avisado de que nos iba a caer otra... Un certificado de buena conducta. ¡Maldita sea, Thomas! ¿Qué hace usted aquí? ¿Usted qué cree? ¿Un experimento de viaje en el tiempo? Cuando pienso que ha estado usted toqueteando mi barco... Nuestro acuerdo quedó cancelado. Ya no tengo por qué soportar sus pullas. ¿Marie? Tengo que hablar contigo. ¡Vámonos! ¡Marie! ¡Rápido! ¡Dese prisa! ¡Estate quieta! ¡Arranque! 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 ¡Voy! ¡Arranque! ¡Marie! Los pelos de punta. Seguro que era un exmarido, un agente judicial, un prestamista. ¿Qué otras cosas hace su familia, además de robar barcos? Por favor, ni una palabra del tema. Tengo que admitir que con usted uno nunca se aburre. Siento lo ocurrido, pero es que todo el rato pienso, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué le pegan a Thomas? Es una forma de recibirle, de darle un sitio en la jerarquía. Sí, sí, estar entre rejas es vivir en un mundo aparte. ¿Cómo sabe todo eso? Muchos lo saben. Es la realidad al otro lado del despreocupado mundo de la pintura de muebles. Cuando alguien intenta mostrarle un poco de aprecio, ¿usted tiene un problema con las personas, señor Swinton? Oh, ¿eso que sale de su boca no será un insulto? Así que le pegaron el primer día. No es buena señal. Debe sacar a su hijo de la cárcel tan pronto como sea posible. No puedo hacerlo. No tengo los $10,000 y...
Van a llevar a Thomas a juicio. Y va a perder la beca. Todo se ha desmoronado. Todo por ese puñetero paseo en barco. ¿Qué está haciendo? $10,000. Es para la fianza. El dinero no se ha ido. ¿Espera que ahora se lo agradezca? Es lo primero que podría imaginar. Sabe perfectamente que debo aceptarlo. Y sabe que está ampliando mi dependencia hacia usted. Aún así, gracias. Sea como sea. Ya, sea como sea. Lo dicho, con usted uno nunca se aburre. Vamos, la llevaré a casa. ¿Por qué hace esto? Porque a pie tardaría al menos 3 días. No, me refiero a... Escuche, no solo gano una reparación gratis, sino también un hombre a bordo. Y en plena temporada, ¿no? ¿Puedo irme a casa ya? Así que usted es la única esperanza de Marie. Daniel Swinton. A Marie le gusta. ¿Tiene eso claro? Me acabo de enterar. ¿Y sabe usted por qué? No. No sabe usted nada de su pasado. Eso es bueno. Y si ella confía en usted, por favor, no la cague como los demás. No hace más que decir disparates. Si no tiene nada en contra, señoría, me encantaría irme, ¿vale? ¿En esta calle están todos chiflados o qué pasa? Que por favor no la cague, ¿de qué va? ¿Diga? ¿Luis? Hola, Daniel. Hazme el favor de consultar quién es esa tal Marie Frank. ¿Qué se dice de ella, de que se la conoce, etcétera? Sí, enseguida, en cuanto tenga un hueco. Hasta mañana, Agatha. Dime, ¿quieres que me pase luego? Hoy me viene fatal. Qué pena. Nos vemos mañana. Vale, hasta mañana. Ay, las mujeres. Así que es un artista, ¿eh? Sí. Sí. ¿Por qué no inmediatamente? Tengo un cheque por valor de $10,000. ¿No puede hacer una excepción, señor Moses? ¿Mañana por la mañana? ¿A qué hora abren las cárceles? Sí. Entendido. Gracias. ¿Hola? Daniel Swinton.
Verja abierta. ¿Sabes qué? Ya estoy harta. ¿No quieres hablar? Pues muy bien. Escúchame, ahora vas a trabajar. En el barco. Es la condición que puso el señor Swinton por la fianza. ¿Te dio él el dinero? No, te dio el dinero a ti, Thomas. ¿No lo has entendido? Vas a tener que trabajar. He concertado otra cita en la universidad. Irás, ¿verdad? Por aquí no se va a casa. ¿Qué parte de vas a tener que trabajar no entiendes? Quitar lo que sobra, estaba podrido. Una amiga me lo ha cortado hoy a medida. Ha sido mucho trabajo, maldita sea. Pues haber robado un barco en mejores condiciones. Ah, entiendo. El tono despectivo lo usan todos, no es solo cosa del jefe. Hablando del jefe, volverá a mediodía y saldrá al mar a las 2. Es Thomas, mi hijo. Debería llegar antes, los barcos ya han salido. Esto no es una colonia de artistas. ¿Cuánto hace que conoce al señor Swinton, Luis? 5 años. Vamos a dejarlo claro. El señor Swinton es todo suyo. No quiero inmiscuirme en nada. ¿Ah, sí? Llevo las cuentas de Daniel y tengo constancia de un gasto que asciende a $10,000. A su nombre. ¿Y por eso me boicotea? Mejor usen ropa impermeable. ¿Y ahora qué? Le pediría a Sara otro recorte. La comida está lista, ¿vienes? No tengo hambre. Tienes que comer algo. No aguantarás mucho así. Eso significa que vas a contarme por qué robasteis el pesquero. Asume tu responsabilidad como un adulto y quiero que lo hagas desde ya. Vamos a hablar. ¿Vamos a hablar? ¿Estás segura, mamá? Thomas. Responsabilidad, hablar, la verdad. ¿Es eso lo que quieres? Ni siquiera tienes un trabajo de verdad. ¿De qué estás hablando? Nunca cambiará nada. Thomas, ya basta. ¡Abre la puerta, mamá! Estamos hablando. ¿Y ahora qué? ¿Y mis fotos dónde están? Tendrías que haberme dejado en la cárcel. No digas eso. No lo digas. ¿A dónde vas? ¿Qué parte de vas a tener que trabajar? ¿No entiendes? Thank you.
codifico, sí. Luego hablamos. Adiós. Adiós. No hablas mucho, ¿verdad? Estás en el mejor sitio. Aquí a bordo no se parlotea mucho. Sube aquí. Ven. Ten, coge el timón. No he hecho esto nunca. Aquí no puedes chocar contra nada, pero la diversión sí es la misma. Echaré las redes al agua. Tú mantén el rumbo, ¿vale? Está bien. ¡Fantástico de fábula! ¡Perfecto! ¡La has hecho buena! Yo solo quería... ¡Sí! ¡Liar la red en la hélice! ¡Menudo logro, genio! ¡Sara! Mira, la madera para el proyecto del barco. ¿De qué va esto? Dime la verdad. ¿A qué te refieres? Llegué a pensar que hacía un buen trabajo. Llegué a pensar que me ganaba la vida. He encontrado mi sello en una silla lijada. Dijiste que las habías vendido todas. Entonces, ¿por qué ha vuelto una? ¿Ya lijada? Son siempre los mismos muebles. Marie, solo queremos ayudarte. ¿Qué queremos? Mi novio, William, tu cuñado. Tienes nuestro apoyo. ¡Marie! ¡Lárgate! ¡Mierda! Anda, quita. ¿Y esto qué es? Es un dibujo de mi madre. Es para mí. Al menos hay alguien que sabe apreciar su arte. Mierda. Vaya mierda. Vaya puta mierda. Lo siento mucho. ¿Qué hacemos ahora? ¿Hacemos? Tú no vas a hacer nada. Estamos a 15 millas de la costa. Podemos dar gracias. Daremos dedo y esperaremos a que pase alguien. Si se te ocurre alguna idea mejor, soy todo oídos. ¿41 norte, 71 oeste, correcto? Sí, 41 norte, 71 oeste. Muy bien, hasta ahora. Bien, muchas gracias. Thank you.
Luis vendrá y nos remolcará. ¿Por qué es tan importante? Creo que me he ganado una respuesta, ¿no? Veo que no opinas lo mismo. No tenemos ninguna foto de los dos. Las ha roto todas. ¿Tu madre? ¿Por qué? ¿Diga? No, mi hijo Tomás no está en casa. Claro que conoce los términos de la fianza. Sí, sí, todo en orden, descuide. Señor Sconi. Señor Sconi. Discúlpeme. Señora. Mi hijo está con Daniel Swinton en alta mar pescando bacalao. Un momento, no comprendo. Tiene que ir a la policía por lo de la fianza, por no sé qué registro. Ah, sí, la obligación de registro. No va a llegar a tiempo. Un momento. ¿Está en alta mar? ¿Más allá de la zona de 12 millas? No sé dónde se pesca el bacalao. Sí, pero a 12 millas es el extranjero, ¿entiende? Eso conlleva otra infracción de la ley. Señor Sconi, usted conoce a la gente de los juzgados. No, no, esto es contraproducente. Puede salirme el tiro por la culata. No le he pedido ayuda jamás. Eso es cierto. Durante más de 2 años no ha cruzado usted a este lado del seto ni una sola vez. Y ahora es tarde. Soy el juez del caso contra su hijo. No podemos hablar el uno con el otro. Esto no es legal. Así que, por favor, váyase de aquí. Ya sabía yo que quería acabar conmigo. Bueno, ¿y qué quiere que haga? Están en el mar. Tomás debe volver enseguida. Puede que tarden. Y cuanto más tarden quitarse del medio, más tardarán, señora Franklin. Tiene un aparato de radio en la oficina. Puede intentar contactar con ellos. Tengo cosas que hacer. Hola, Luis. ¿Va todo bien? Sí, de maravilla. Me alegro. Aumento de la suma del seguro. ¿Hola? Señor Swinton, ¿puede oírme? Marie Franklin al habla. ¿Hola? ¿Qué hace usted con nuestra radio? Es una emergencia. Escúcheme, Thomas tiene que volver a tierra. Tiene que presentarse ante la policía. No queda tiempo, por favor. Thomas debe volver. ¿Sabes de qué está hablando tu madre? Chorradas judiciales. Por lo de la fianza. A buenas horas me lo dices. Me temo que tendrá que esperar. Nos hemos liado con las redes. Un error de novato. Pues busque alguna solución. Quiero a mi hijo aquí. Corto y cierro. Vaya,
Bueno, pues vamos allá. Luis ha salido. Tardará 2 horas en llegar. Más 3 a 4 horas volviendo con la red de arrastre en el agua. Con lo cual, adiós al día y a tu cita con la justicia. Podemos liberar la hélice aquí y ahora, pero yo solo no puedo. Tendremos que meternos los dos en el agua. No. Se trata de tu fianza, tu condena, tu juicio. Tu futuro, amigo, no es más que agua. ¿Que no? Buceamos y lo arreglamos. No me meteré en el agua. ¿Pero qué coño pasa contigo? ¡Se ahogaron! ¿Quiénes? Habíamos salido de excursión con nuestro velero. ¿Qué quiénes? Mi padre Michael, mi hermana Kira y yo. Mi madre no quería porque hacía mucho viento, pero yo me empeñé en salir. ¿Tu padre y tu hermana se ahogaron? Nuestro barco volcó. Nadé como un loco tras ellos. Papá agarró a Kira. Y en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron. Y tu madre te ha quitado los recuerdos de tu familia. De mi padre. De mi hermana. De todos. Cada imagen, cada foto. Todo fuera. Y no quiere decir ni una palabra sobre ellos. Como si no hubieran existido. Creo que mi madre nunca se alegró del todo de que yo sobreviviera. Me sumergiré a revisar la hélice. Tú llama a Luis y dile que puede dar la vuelta. Nos las arreglaremos, ¿vale? ¿Qué están haciendo aquí? Por Dios, qué susto nos ha dado. ¿Cuántas veces se lo he avisado? Ya les dije que no era correcto lo que estaban haciendo. Debemos ocuparnos de ella. No podemos dejarla sola. Pues hasta ahora no le han sido de gran ayuda. Ya, ¿y usted llevando a Thomas a juicio? De gracias de que sea yo. Ella lo está pasando muy mal. Lo sé. Arrastra un profundo dolor. Es una viuda en la que no se puede confiar. 2 años y medio. Hace 2 años y medio que mi hermano y la niña murieron. Sería todo un milagro que Marie recuperara la razón. Quizá no sean los más adecuados para ayudarla. ¿Qué quiere decir? Vuelvan a su casa, por favor. ¿Por qué hace esto? Para poder salir de aquí. No, ¿por qué hace esto por mí? Digamos lo que lo hago por tu madre. No se entera, ¿verdad? Mi madre no se interesa por mí. Ella no quiere saber cómo me van las cosas en realidad. Tonterías, ella te quiere. Al fin y al cabo, se ha deslomado por ti. No es algo frecuente, créeme. Dame el cuchillo. Yo nunca tuve a nadie que lo diese todo por mí. Mis padres me dejaron en el orfanato a los 7 años. Tal vez se está mejor sin padres. No digas tonterías. Más tarde acabé en una familia de acogida. Robé, mentí. Acabé en Chirona.
No te interesa volver, hazme caso. Voy a bajar. Puede que no lo veas, pero tu madre hace lo que puede. Pongo un notable alto, marinero. Muchas gracias, patrón. ¿Qué ha pasado? Un pequeño percance técnico, pero lo solucionamos. Debemos darnos prisa. Lo haré yo solo. No queda casi tiempo. Gracias, señor Swinton. Vaya. Al menos habla con uno de los dos. ¿Se ha hecho usted daño? Ah, esto. Es solo un rasguño. Y bien, ¿cómo va el trabajo con mi barco? Hay que curarle esa herida. ¿Qué? ¿Qué le parece? Sobrevivirá. No, no me refiero al rasguño. Hablo de mi casa. Las vistas al mar. ¿Es pescador? ¿También pesca cumplidos de formación profesional? Pues sí, es bonita. Pues sí, es bonita. Venga ya. La mayoría dice, oh, está de lujo. ¡Qué maravilla! Trabaja en el mar, vive junto al mar. Hay combinaciones más originales. No es una mujer fácil de impresionar. Pero todavía no conoce todas mis facetas. Yo no estaría tan seguro. He leído su expediente penal, su pasado. No me joda. El juez Scone me hizo llegar un sobre. ¿El juez Scone? Claro, ¿quién si no? Es raro. ¿Por qué hace algo así? Para que nos conozcamos, supongo. Aunque mi pasado no es que sea mi mejor baza. Aún así, estoy impresionada. Thomas habla con usted. Conmigo no. Lo de antes ha sido genial. Hacía tiempo que no le veía así. Gracias.
Au. ¿Te ha llegado a contar Tomás todo lo que pasó en el mar? ¿Y cómo ocurrió? No le pregunté por ello. ¿Por qué no? Porque entonces jamás me lo contaría. ¿Por qué quieres saberlo? El abogado dice que de eso depende el veredicto y la condena. Pues habla con él. Puede que sea justo lo que él quiere. Ya hablo con mi hijo, hablo constantemente con él. ¿También sobre su padre y sobre su hermana? ¿Sobre la muerte? Marie, esto no es asunto mío, pero... Tengo que irme. Marie, pensaba que nosotros... Marie. ¿Arreglado? Sí. Gracias a Dios. ¿Y por qué te devuelven la solicitud y todo lo de la carpeta? Porque no me darán la beca, mamá. ¿Qué has hecho, Tomás? Nada. ¿Qué hiciste tú, mamá? ¿Les mentiste? Dije que estabas enfermo. ¿Y qué? ¿Lo importa? Yo no miento. Si me preguntan, yo contesto. La verdad. Nada más, mamá. Me detuvieron. Pero lo de tu beca... Solo hasta que reciba una absolución. Aún hay una oportunidad. No lo crees ni tú misma, ¿verdad? Estás echando a perder tu futuro. ¿Qué diablos he hecho mal? No puede ser eso ni por asomo. Una insignificante mentira piadosa. Yo no miento. Nunca más. Mira a dónde nos han llevado las mentiras. Oye, vamos. Sí. Estoy aquí. Muy bien. So I traveled down a whispering well to know myself through them. Growing up, my mom had a room full of books and hid away in there. My father raging down a Ajá. Está listo. Eso habrá que comprobarlo. ¿A dónde vamos? Tú solo mantén el rumbo. Hasta ahora ha aguantado. No pensaba que fuera a aguantar. ¿No hay confianza? Sí, la hay. Todo va bien. Nada va bien. El juicio es la semana que viene. Tengo miedo por Tomás. Pues muéstraselo. Lo peor es la soledad, cuando uno se queda a solas con su dolor. Sé bien de lo que hablo, créeme.
Quiero volver a tierra, por favor. No, esta vez no te escaparás. Has dejado a Thomas solo. Y has decidido por los dos borrarlo todo. Como si nada hubiera pasado. No tienes ni idea. No sabes de lo que hablas. Pero Thomas sí sabe de lo que habla. Me lo ha contado todo. ¿Qué? Sí, echan falta recuerdos de su familia. Recuerdos que tú has decidido eliminar por los dos. ¡Déjame en paz! ¡Quiero volver! ¡Oh! ¡Marie, qué coño has hecho! ¡Ayúdame a subir! ¡Solo no puedo! ¡Marie! ¡Está bien, lárgate! ¡Déjame aquí y convéncete de que no existo! ¡Igual que haces con tu marido y tu hija! ¡Marie! Thomas cree que le culpas de la muerte de tu familia. ¡Tu hijo te quiere! ¡Échame un cabo! ¡Marie! Gracias. Gracias. Yo también te quiero. Lo siento. Kira. Mi pequeña. Tenía solo 7 años. Michael y yo. Estábamos casados desde la universidad. Nos iba muy bien juntos. Éramos tan felices. Y de repente se fueron. Así, sin más. El mar me los arrebató. Todo me recuerda a ellos. No quiero cortar el seto porque Michael siempre lo hacía. No puedo entrar en la habitación de Kira porque todavía veo cómo juega y se ríe. No puedo. Claro que puedes. No. Sí que puedes y debes. Por ti y por Thomas. Puede que el mar te arrebatara a tu familia, pero tu familia todavía vive dentro de ti. Es decir, en todos tus recuerdos. No malgastes eso. El mar está en ti, ¿entiendes? ¿Mm? Les echo mucho de menos, mamá. Yo también, Thomas. Yo también. Lo siento muchísimo. Podría haberlo evitado. No, no, Thomas. No fue culpa tuya. Fue un accidente. Tendríamos que haber hablado mucho antes. Debería haber estado a tu lado.
Aumento de la suma del seguro. Mamá, no tienes por qué hacerlo ahora. Sí, Thomas. Lo haré. Ha sido mucho trabajo. Es una pena. ¿Por qué? El barco se hundirá antes o después. Gracias por la confianza. Mamá, creo que no fue un accidente. ¿Qué quieres decir? No lo sé. Yo estaba demasiado borracho cuando me llevaron a la fiesta. Pero fue muy fácil. La puerta estaba abierta y las llaves al alcance de la mano. ¿Quieres decir que alguien quería que robases el Swinton? No lo sé. Daniel Swinton. Exacto. Gracias. Luis, parece ser que alguien aumentó hace solo 2 semanas la suma del seguro del Swinton 1 por un posible siniestro total. ¿Tienes idea de quién lo hizo? No. Pues tiene cierta importancia. Puede que tenga que ver con el robo, ¿no crees? ¿Y cómo entraron los ladrones al recinto? Quizá tenían las llaves. Nadie había forzado la entrada. Mary Franklin también entró así. Luis, sé que yo no fui. Hundir el Swinton 1 sería lo último que haría. Has hecho otras cosas similares. ¿Qué querías demostrarme con esto? ¿Que eras capaz? ¿Que estabas tan curada de espanto como yo? No te pongas así. Los dos sabemos que las cifras de pesca hace tiempo que no son buenas. Creía que te ayudaría. Es decir, nos desharíamos del viejo barco. El seguro lo pagaría. Luis, si he llegado a incitarte a hacerlo, lo siento mucho. No era mi intención. Es culpa mía. Pero no debiste hacerlo. Lo arreglaré, de acuerdo. Ahora deberías recoger tus cosas. Lo arreglaré, te lo prometo. Recoge tus cosas, por favor. Hola. Me pregunto por qué pagaste la fianza. ¿Para que Thomas no hablara o porque tenías cargo de conciencia? Perdona, ¿a qué te refieres? El seguro sube y el barco baja. Un plan sencillo. Ya, no es tan sencillo. Quien fue delincuente siempre lo es. Tú nos has metido en todo esto. A mi hijo en la cárcel y a mí en una locura de preocupaciones. Marie, por favor, no es lo que tú crees. Llevaré a juicio el fraude a la aseguradora. Pienso denunciarlo. Piensa bien lo que haces. Habla primero con tu abogado. Si lo haces, a tu hijo también le culparán de intento de fraude. ¿Te queda claro?
¿Ahora me amenazas? Esto empeoraría mucho más las cosas. Thomas sería cómplice de una conspiración. Su condena aumentaría muchísimo. Así que ahora vamos a hablar tranquilamente, ¿vale? No volveré a hablar contigo. Nunca más. El tribunal llama a declarar a Daniel Swinton. Dios mío, dicen que Swinton va a declarar que no se produjeron daños. Toda mi defensa se basa en ese argumento. Letrado, constato que su testigo no se ha presentado. Me temo que no, señoría. Por fin, señor Swinton. Lo que nos faltaba. Por favor, le estamos esperando. Thomas Franklin estaba a bordo. Le cogieron infraganti. No hay nada que discutir al respecto. Sí, pero no se produjeron daños, ¿no es así? Sí, se produjeron. El timón quedó seriamente dañado y hubo que invertir mucho en su reparación. No tiene más preguntas para el testigo, ¿verdad? ¿Me permite añadir algo más, señoría? Señor Swinton, no es necesario, no es necesario. Ah, venga ya. He estado en muchos juicios, sé cómo funciona. A ver, en contra de otras partes interesadas, Thomas Franklin no estaba en absoluto enterado de la operación. ¿Qué operación? El hundimiento del Swinton 1, el fraude al seguro. Esa era la intención desde el principio. ¿Cómo dice? Así que era cierto. Sí, la suma del seguro era demasiado tentadora. Señor Swinton, ¿sabe que se está imputando a sí mismo? Todo lo que diga aquí será relevante a nivel jurídico penal, hasta el mínimo detalle. Sí, me queda claro. Entonces, ¿el fraude al seguro fue iniciativa suya? ¿Era su plan? No, pero de alguna forma fue culpa mía. Escuche, Thomas Franklin fue el único que no sabía nada sobre el fraude y fue el único que intentó evitarle daños al barco. Y el resto de los daños causados por la avería del Swinton 1 los compensó con su propio esfuerzo físico. Ha enmendado su error, así que si quiere mi opinión, algo así se debe premiar, no castigar. Señoría, yo asumo toda la responsabilidad. Verás cómo te darán la libertad condicional. ¿Eres adivina? Tengo fuentes más fiables al otro lado de la valla del jardín. Ah, ya entiendo, es Connie. Y si te encerraran antes del juicio, me devolverían los $10,000 del pago de la fianza. Así que no te preocupes.